Muy buenas noches. Hola, Cecilia. Por fin es viernes y vamos a tener un poquito más de tiempo durante el fin de semana para realizar actividades que no podemos a lo largo de la semana. Para eso tenemos hoy a unos compañeros que hacen Airsoft. ¿Qué es esto de Airsoft? Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Ana. Hola, David González, ¿verdad? Sí, buenas noches. Bueno, contarnos, sois demonios negros. A ver, ¿qué es eso? Pues somos una asociación deportiva y básicamente nos dedicamos a jugar entre nosotros practicando airsoft, un hobby que tenemos los compañeros y tal, y los domingos. Porque hay que decir que airsoft, ya veis todas las armas que hay por aquí, ¿en qué consiste? ¿Parece que simular guerras o simular combates? Sí, es un juego de simulación tanto policial como militar, en el cual pues utilizamos munición biodegradable, son unas bolitas pequeñitas que no hacen prácticamente daño ninguno. Bueno, llama muchísimo la atención las armas, a todo el mundo de pequeñito siempre nos ha gustado coger y entonces de mayores pues continuamos con esta afición. Y cuéntanos, a ver, todo lo que tenéis, no sé si serán caras o baratas, es asequible para todos los bolsillos el practicar este deporte, por así llamarlo. Bueno, como cualquier deporte, pues al principio conlleva un pequeño desembolso. Sí, es cierto, digamos que para jugar lo imprescindible son siempre las gafas para protegernos los ojos, es lo más importante que hay. Y luego ya pues dependiendo del rol que quieras llevar o de lo que más te guste, pues tenemos pistolas que se utilizan sobre todo. Se utilizan sobre todo para distancias cortas. Parece de verdad. Como tiene menos fuerza, se utilizan para distancias cortas. Las hay eléctricas o las hay de gas, como en este caso, que llevan unas botellitas. Y como bien has comentado antes, las bolitas biodegradables. Esas son las bolitas que van en todas, en cualquier tipo de arma lleva la misma bolita. En cualquier tipo de réplica todas llevan las mismas bolitas. Entonces, pues lo que te estaba comentando de pistolas, hay escopetas, rifles, ametralladoras, depende del rol que tú quieras llevar en esa partida, pues tienes la posibilidad. Hay más cara, más barata, depende si son más reales, menos reales. Además pesa mucho, es curioso porque parece más real porque pesa. Sí, siempre se intenta, en este deporte siempre se intenta buscar que la sensación sea lo más real posible. Tanto en uniformes como, de hecho, si luego los compañeros ponen vídeos podréis ver que la mayoría vamos bien equipados, llevamos cascos. Es ¿Y un equipados poco... cómo vais vestidos? O sea, ¿qué tipo de es un uniforme que hay estándar? Sí, o... bueno, no es necesario llevar un uniforme, pero cuando te vas metiendo, pues eso, como ha dicho el compañero, que te vas picando. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el uniforme que utilizamos los demonios negros, es el que sale en muchas películas de Estados Unidos, el AQ digital que se llama. Es como en tonos marrones, que ¿no? Sí, grisáceo, más bien es uno que utilizan el ejército americano y los SWAT para lo que es en ciudad, la lucha ciudad. Bueno, ya saben, tenemos aquí a los SWAT. ¿Y esto más o menos cuánto puede costar? Pues depende, como te estaba comentando, las que son por ejemplo de plástico, que son un poquito más baratas y pues, a lo mejor por 50 euros las puedes tener. Luego siempre está la segunda mano o las ofertas, sobre todo para la gente que empieza, hay muchas tiendas que tienen ofertas y puedes comprar un par. Entonces digamos que vale bien. Y esta por ejemplo, a ver, pásamela. Madre mía. Esto, Sergio. Ahora puedes pedir un momento. Esta por ejemplo, ¿cuánto puede costar? Pues esa escopeta así tal y como está, pues unos 50 euros. Con los complementos y todo, que se sacan 60, 70 sí, euros como mucho. Claro, pero realmente al principio te compras una equipación, ¿no? Que puedas jugar de lo que te guste y luego ya, pues con el tiempo vas comprándote accesorios. Nosotros además, como somos una asociación sin ánimo de lucro, que nosotros lo que pretendemos es divertirnos, por así decirlo, siempre que haya alguna persona que quiera probar, decir, pues me ha resultado curioso esto, quiero probar la sensación o quiero a ver qué se siente. Nosotros todos los domingos, casi todos los domingos por la mañana quedamos y si hay alguna persona que quiera probar o esté interesada, sin ningún compromiso, que se pase por el campo, les dejamos cualquier réplica, las gafas y puede venir y probar y... Sobre todo si para eso, para ver si le gusta o no le gusta, claro, para ver. ¿Y dónde jugáis? Porque claro, esto no requiere espacios abiertos, porque más o menos cuánta gente, cuando simuláis un combate, habrá como dos partes, por así decir, ¿cuánto en total, cuánta gente está jugando? Sí, pues habitualmente nos juntamos unos 20, 25 todos los domingos. ¿Y dónde?
pues aquí en Puerto Llano, en la tejera del cura, uh-huh. lo que es el antiguo vertedero, pues en la parte, sobre todo jugamos en la parte que es las ruinas de la tejera. Uh-huh. Bueno, y cada semana lo que decías de la temática, es que ya me estaba llamando la atención esto. A ver, sácame un cartucho. Es que es verdad que parece como lo de las películas, o sea, parecen cartuchos de escopeta que vemos en Bones o en CSI. Y, por ejemplo, cuando jugáis, que has dicho de diferentes temáticas, ¿qué eliges? Por ejemplo, o sea, que un día haces de francotirador, otro día haces de policía. ¿Otro? Claro, por lo general nosotros solemos jugar con una, durante la semana del foro que tenemos, pues se suele colgar un guión. Entonces, pues en el guión digamos que se marcan las pautas que se van a seguir ese fin de semana. Uh-huh. Que por lo que sea, a lo mejor no tenemos ningún guión. Pues siempre están los juegos típicos que se pueden jugar, que son pues que conseguir una bandera, o rescatar a un rehén, o desactivar una bomba. De hecho, tenemos un compañero que hace las bombas con un maletín y le pone un teclado y todo, y la verdad es que queda bastante curioso. La verdad es que os ponéis como misiones. Sí, o sea, realmente cada, es para eso. Que sea distinto. Claro, son misiones, total. Son copias de lo real. Se puede escoltar a un VIP, o se puede secuestrar a alguien, o todo, la bomba con virus, sí, cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier conflicto. Y entonces sois una asociación deportiva, uh-huh. No tenéis ánimo de lucro, y de hecho a veces también lo que hacéis es que recaudáis fondos con fines benéficos, como es el caso, por ejemplo, de este uh-huh. fin de semana, el domingo. Cuéntanos, ¿qué vais a celebrar? Pues ya es el tercer año que organizamos esto, y colaboramos con Cruz Roja para conseguir ir. Normalmente han sido juguetes en estas fechas, uh-huh. juguetes, pero hablamos con Cruz Roja y nos comentaron que este año sobre todo les hacía falta material, o sea, alimentos para desayuno, para los niños. Entonces este año lo que queremos llevar a cabo es una recolecta de alimentos. Por eso el domingo, este domingo, vamos a realizar una partida en Los Pinos, y la idea es que todos los participantes lleven comida de desayuno, bien sean cereales, galletas, leche, zumo, lo típico de los desayunos. Porque lo que sí que hay que decir es que esto no tiene nada que ver ni es una alegoría, ni con la violencia, ni con la guerra. No. Es un juego donde os divertís. Es cierto que la gente cuando ve las armas lo primero que piensa pues que es bélico, que es violento, y nada más lejos de la realidad. Nosotros simplemente quedamos los fines de semana, somos los amigos y jugamos un ratito, una hora o dos, y nos vamos a casa y ya está, nadie sí, va pensando en nada ni nada. Es más un juego de niños, claro, pero ya de niños grandes. Claro, es como la gente cuando hablas de esto lo primero que asocia es al paintball. Uh-huh. Realmente son dos deportes similares en cuanto a la temática, aunque luego muy distinto, cada uno tiene sus reglas y su equipación. Uh-huh. Pero digamos que es eso, no deja de ser un momento de ocio, echas un ratito y te vas a casa, que no. ¿Y qué diferencias, por ejemplo, hay entre el airsoft y el paintball? A ver si te he pillado, David. Sí, me ha pillado totalmente. No. Prácticamente la diferencia más grande que hay entre dos es que el airsoft es una recreación de lo que es el conflicto, uh-huh. y el paintball es más deporte, es más competición. Entonces, en el airsoft, pues las armas son idénticas a las de verdad, están sí. hasta el peso incluido, el peso también es idéntico al de verdad, y la indumentaria y todo es igual a lo de verdad. De hecho, utilizamos muchos uniformes, son el auténtico, el que ya se quiere gastar un poquito más, en vez de comprarse una copia, pues se compra el bueno. Y luego está también en la fuerza de las armas. Ellos utilizan unas marcadoras que son de 8 julios de potencia, y uh-huh. la más potente del airsoft pues son un julio y medio, no llega a los 2 julios. Uh-huh. Con lo cual, pues claro, la diferencia de potencia pues ya te dice que, por ejemplo, el paintball es más agresivo, y el airsoft duele un poquito menos. Eso te iba a decir, ¿no os dejan marcas las bolitas en el cuerpo? No. ¿O a lo mejor tiene algún tipo de peligro, por eso siempre vais protegidos? Claro, lo obligatorio siempre son las gafas. Hay muchos tipos de gafas, pero digamos que lo más importante son las gafas, los ojos es lo más importante. Y lo demás, pues bueno, como cuando veáis los vídeos, ya te digo que vamos muy equipados, llevamos chaleco, manga larga, pantalón largo, y notas que te da la bola porque se oye, o notas que te da, pero realmente tampoco te deja una marca. Como mucho, a lo mejor, un rosetón, como una picadura de mosquito, pero nada, eso a los pocos minutos se te quita. La verdad es que si vemos imágenes que vamos a ver de ellos, ya lo verán que impresiona, porque parece realmente que ha bajado como, no sé, parece que estáis de maniobras o algo así.
¿Y la gente aquí en Puerto Llano o aquí en la región se vuelca con este deporte o todavía no tiene muchos adeptos? Sí, de hecho empezó este deporte hace muchos años en China y pues, se exportó rápidamente al resto del mundo. Y en Puerto Llano la verdad es que la asociación tenemos varios socios, somos bastantes socios. Y hay también pequeños grupos pues, en Ciudad Real, en Valdepeñas. Y de hecho en la partida que organizamos este domingo vendrán equipos de toda la región, incluso equipos de Madrid. Y digo que a la hora de colaborar para la recogida de alimentos y tal, la gente enseguida se vuelca y muestra su apoyo. Pasas una mañana divertida haciendo lo que te gusta y si encima puedes ayudar a los niños en esta fecha, mucho mejor. Pues a ver, pásamela, ¿qué es eso? ¿Como simulando una bomba, por ejemplo, o un explosivo? Esto es una granada. Ah, una granada. Y esto, por ejemplo, lo mismo, pero esto luego no hace nada, es solo para jugar. Claro, es igual, todo realmente es juego, lo que pasa es que muchas veces pues vas buscando un poco que sea más real. Uh-huh. La granada pues se suele llenar o de bolitas, ¿sí?, o simplemente con el ruido. Entonces, como puedes ver, se desenrosca la parte esta de aquí arriba. A ver. Que es lo que haría que por donde meteríamos las bolas o mucha gente a lo mejor le puedes meter harina y cuando para que cuando explote. Claro, realmente, como podemos ver, aquí en la pieza está roja, se desenrosca esto también, iría una botellita como esta de CO2. Lleva una puesta. Pero está vacía. Sale como humo, como para claro, que haga ruido. Esto entonces, la botellita, cuando se le da el golpe aquí arriba, lleva aquí un percutor, revienta la botellita y suelta el aire. Y como esto va aquí cerrado a presión, hermético, lo que hace es que la botella revienta. Entonces hace ruido y si tienes bolitas dentro, pues salen bolitas. ¿Y todo este equipamiento dónde lo compráis? Porque ¿hay tiendas especializadas para esto o se venden en tiendas de deporte? Sí, hay tiendas especializadas. Luego también hay tiendas que lo tienen como deporte, tienen una sección de airsoft. Pero vamos, nosotros tenemos nuestros patrocinadores, que son los que nos apoyan y nos hacen unas gracias y tal, nos van ayudando poco a poco en todo el tema este. Pero vamos, sí hay tiendas especializadas en eso. ¿Y qué diferencia a lo mejor veis aquí en Puerto Llano de vuestra asociación con otros, de que os organicéis de otra manera? ¿O cuando viene gente de fuera, que a lo mejor es más divertido porque aporta nuevas ideas? Hombre, principalmente y ayuda mucho es que el terreno que tenemos donde jugamos, que nos ha cedido el ayuntamiento, anima mucho a la gente a jugar. Porque en otros sitios la problemática que tienen es que no tienen un campo concreto y se tienen que desplazar. Uh-huh. Entonces nosotros, gracias a eso, pues es mucho más fácil los domingos o cualquier día de la semana que un grupo de compañeros pueda acercarte y jugar, lo tenemos a 2 minutos de casa. Uh-huh. Y eso ayuda mucho. Entonces, nosotros pues somos una asociación joven, entre comillas, pero la verdad es que nos estamos moviendo mucho porque nos gusta este deporte, y ya no solamente por el tema de deporte, sino como has comentado, por el tema de recogida de comida para ayudar. Luego en mayo tenemos otra partida también que se llama Juegos del Hambre, que también recogemos comida para Cruz Roja. También nos solemos apuntar, hace poco fue en Poblete una survival de zombies, sí, que fue en Poblete, también fuimos todos los integrantes de la asociación a participar. Unos fueron como soldados para ayudar a los soldados y otros fuimos como zombies. No, intentamos sobrevivir, de hecho sobrevivimos todos, no conseguimos ganar, pero acabamos todos vivos y la verdad es que bien, el caso es pasárselo bien. Para quien no conozca, es una nueva iniciativa que se está poniendo ahora de moda, que en determinados sitios corren la voz y hay gente que hace pues eso, como si hubiera una invasión de zombies y se van mezclando. La verdad es que es curioso, no sé si se está haciendo en más sitios o... Sí, llevan también 2 o 3 años y la verdad es que está teniendo bastante acogida porque suele ser una partida que dura toda la noche y hay varias pistas en distintas zonas del pueblo y tienes que ir pues encontrando pistas para saber qué ha pasado e intentar mantenerte con vida. Bueno, para que vean que se puede hacer de todo para divertirse y recuérdanos, a ver, David, en este caso, recuérdanos lo del domingo para que la gente pueda ir a veros, incluso pues animarse. Es muy fácil, el domingo vamos a hacer una partida en Los Pinos, vamos a hacer una recreación de batalla. La batalla va a consistir entre Papá Noel y los Reyes Magos, pero no va a ser en plan bélico, sino va a ser en plan de conseguir reparto de juguetes, a ver quién es el que más juguetes reparte para tener así más cariño de los niños. Vamos, la partida está ya adaptada a todo el mundo, ¿no? Se adapta, claro, evidentemente van a venir chicos de menores también, con sus padres y todo, ya están apuntados, y es una partida abierta para todo el mundo, para que quien quiera que tenga su equipación, y si no tiene, pues que se ponga en contacto con nosotros,
pues puede participar. Bueno, y ahora, antes de terminar, ¿cuál es tu arma favorita? ¿Con qué sueles tú jugar? Yo particularmente tengo una M4, cualquiera que sepa, un poquito sabe cuál es, y el que no sepa es la típica arma de americana que lleva los soldados americanos. Como el fusil americano. Sí, el típico fusil americano, a mí es que estéticamente es la que más me gusta, entonces es mi preferida. ¿Y a ti, David, cuál? Pues yo tengo dos. Yo tengo una que es muy parecida al M4, se llama HK, que es la versión del M4 alemana. Y luego esa. Esta, la chiquitita. Esta sí. Es como más para pillar infraganti a alguien, ¿no? Esa te da unas sensaciones de juego muy divertidas. Sí. Es muy real. Claro, como hemos comentado, la diferencia, hay que tener otro pequeño apunte. Las pistolas, por ejemplo, se usan para distancias cortas, porque la potencia es menor. Sí. Luego están los rifles, o las, digamos que todo va por potencias. Las potencias cortas para distancias cortas, que serían esta chiquitita. Luego otras que llegan hasta 350, que serían las medias distancias. Y luego están los francotiradores, que sería a partir de 420. ¿Que a lo mejor es alguna de esas? No, esta es apoyo, la verdad. Sería para distancias un poco mediana distancia. Es como una ametralladora, ¿no? De hecho le entran 2000 y pico bolas. 2500. Y se usa poco porque, claro, como podréis imaginar, la cantidad de bolas que gastas es inmensa, y digamos que se guarda un poco más para cierto tipo de partidas. Porque también hay partidas que son muy reales. De hecho, no hace mucho también estuvimos en otra partida en Madrid que fueron 24 horas durante todo el día. Era simular una batalla durante todo el día, y ahí pues la gente sí que va mucho más equipada porque son 24 horas, llevan mochila, llevan agua. Prácticamente entonces programáis un fin de semana en función de la Airsoft directamente. Sí, se puede perfectamente. De hecho, en esa partida incluso llevaron un tanque y camiones de transporte y tal. Digamos que son partidas que se hacen especial, a lo mejor una vez al año o dos, y van gente de toda España, compañeros de Barcelona, de cualquier parte de España. Os vimos también en una actividad que hubo este pasado septiembre, Puerto Llano se mueve, que también era como, bueno, pues un poco el que se mueva a Puerto Llano, el que vea que hay asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, y cómo funcionó, y si tenéis pensado, si habéis oído, si se va a organizar algo similar, de momento. Bueno, nos ofrecieron la oportunidad de poder, digamos, presentarnos para que la gente viera que hay alternativas en Puerto Llano de ocio y tal. Hubo muchas asociaciones, la verdad, a mí me gustó porque, digamos que yo muchas asociaciones no las conocía, y gracias a eso, pues las conoces. Sí que se acercó gente allí, sobre todo al tema de curioso, ¿qué es esto?, ¿en qué consiste? Gracias a eso también conseguimos algunos socios, y la verdad es que la iniciativa me gustó sobre todo por eso, por enseñar un poco las diversas asociaciones que hay en Puerto Llano. Bueno, pues muchas gracias por haberos acercado a contarnos todos los detalles de vuestros juguetes. Y lo que estábamos diciendo, esto no tiene nada que ver ni con la guerra ni con la violencia. Y para que vean, Nelson Mandela decía que si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en un compañero, y ellos todos son compañeros, y esto es un juego divertidísimo. Así que esto ha sido todo en Café y Más. Nosotros les dejamos con Benito Ruiz en la mochila, que se ha subido al Terry, un conocido cerro que hay en Puerto Llano, y les invito a que no se pierdan su particular visión. Muy buenas noches y que disfruten del fin de semana. Tranquilo, tranquilo.
¿Qué estás haciendo aquí? Salvarte la vida. Lo tenía todo controlado. No lo creo. ¿Quieres comprobarlo? Nos volvemos a ver las caras, señor Rocco. Veo que esta vez no vienes solo. Esta vez acabaremos contigo. Ha llegado vuestra hora. ¡Niños, a desayunar!